Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un poema que ustedes me han compartido en la casilla de los comentarios y también algunos de ustedes me lo enviaron por correo electrónico. Es un poema que se llama Hierro, del escritor cubano José Martí. Entonces vamos a estar analizando la rima, la métrica, las figuras retóricas, vamos a hacer el análisis de contenido. Vamos también a hablar un poquito de este escritor tan importante, precursor también del modernismo, iniciado por el escritor nicaragüense Rubén Darío. Vamos a leer un poquito de la vida y obra de José Martí. Él tiene también un libro que se llama La Edad de Oro. Hemos leído ya en este canal algunos de los poemas, de los cuentos que tiene en este libro. También en este canal hemos realizado el análisis de algunos de sus poemas más famosos. Entre ellos tenemos Los Zapaticos de Rosa y tenemos uno más, La Niña de Guatemala. Pero bueno, este poema, fíjense que nunca lo había leído, ¿ok? Ustedes me lo compartieron. También sé que es parte de los módulos de poesía a nivel de maestría, a nivel de doctorado, porque es un poema complejo de entender, lo vamos a leer, tiene también mucho simbolismo, es un poema largo y lo vamos a estar analizando. Recuerden ustedes que a la hora de analizar un poema se siguen los mismos pasos. O sea, no importa si el poema es largo o corto, siempre deben ustedes hacer el análisis de contenido, el análisis de la rima, de la métrica, identificar las figuras retóricas o de pensamiento. Lo digo porque muchas veces ustedes me envían varios poemas a mi correo electrónico y pues realmente no los puedo analizar todos porque son demasiado. A veces selecciono de lo que ustedes me han mandado. Pero bueno, tengan muy presente, mire que tengo mi espejito aquí, me había dado cuenta que estaba en cámara. Tengan muy, muy presente que los pasos para analizar un poema siempre son los mismos. O sea, no importa versos de arte mayor, versos de arte menor, tipo de métrica, las reglas son las mismas. Así que si ustedes están ahorita tomando un curso de poesía, de literatura, los mismos pasos que yo voy a explicar para analizar este poema son los pasos que ustedes van a aplicar para analizar cualquier poema. O sea, que no es completamente necesario que yo analice todos los poemas que ustedes me envíen, porque simplemente es utilizar la misma metodología. Bueno, antes de seguir, pedirles que si es la primera vez que están viendo un video en mi plataforma educativa, por favor se suscriban a este canal, me regalen un like, compartan el link de este video en sus redes sociales con todas aquellas personas que están estudiando español, que están haciendo maestrías en literatura, en poesía, en teatro. Y recordarte que si necesitas ayuda de una tutora personalizada, que te apoye en la elaboración de un ensayo, de un análisis crítico, en que te explique cómo es que se analiza un poema, pues puedes contratar mis servicios yendo al botón unirme, que está al lado del botón suscribirme. Recuerden, suscribirse no cuesta nada, pero recibir clases conmigo sí tiene un precio. Entonces se van al botón unirme y ahí tienen diferentes niveles de membresía. Desde $34.99, $99.99, $249 y $399. ¿En qué varía un poco? Porque siempre hago este comercial pequeño, ¿no? Aprovechando que están aquí. Pues bueno, consiste en la cantidad de horas que ustedes necesitan conmigo. Si solamente necesitan dos, pues la opción de $34.99 es la mejor. Pero si necesitan 7 horas, la de $99.99 es mejor. Si ya necesitan muchas más horas, estamos hablando ya de 10 horas o de 15 horas al mes, entonces los niveles superiores son los más adecuados para ustedes. La membresía que más tiene seguidores, para que ustedes se den una idea, es la de $99.99. La inmensa mayoría de personas opta por esa opción, son pagos mensuales. Pero bueno, sí tengo algunos estudiantes que, sobre todo, si estás elaborando una tesis y necesitas que yo te ayude a delimitar un tema, hacer tus preguntas de investigación, objetivo general y específico, antecedentes, marco teórico, justificación, diseñar instrumento, elaborar una metodología, procesar esos datos, analizar los resultados, hacer conclusiones, recomendaciones, lista de referencia. Entonces, pues el nivel que más te convendría es el de $249. Y si ya, o sea, lo que necesitas es de verdad que yo esté contigo muchas horas a la semana, porque probablemente el curso está muy fuerte, son muchas las tareas, muchas las dudas, a lo mejor has dejado de estudiar durante mucho tiempo y estás retomando tus estudios. Entonces probablemente el nivel que más te convenga es el de $399.99 al mes. Eso depende obviamente, bueno, de la capacidad económica, pero también pienso yo de la necesidad que tienes.
Pueden unirse a mi canal y después enviarme un correo. La inmensa mayoría lo hace al revés. Si me parece que es acertado, me envía los temas, me envían qué tipo de ayuda necesitan y yo le mando por los diferentes precios. Ustedes eligen cualquiera de los dos, es viable. Sí, es importante recordar, okay, que bueno, pues que toda ayuda tiene un costo, obviamente, y eso pues lo deben tener presente. No obstante, todos los videos de mi canal son gratuitos, o sea, lo que tiene un precio es recibir clases conmigo de manera personalizada, pero ver mis videos, compartirlo, descargarlos, eso es completamente gratis. Entonces, para que también eso lo tengan presente. Ah, una pregunta que me hacen recurrentemente, ¿qué temas usted me puede ayudar a cubrir? Cualquier tema de español, de redacción, de ortografía, de gramática, de literatura, creación de poemas, de cuentos, de novelas, edición de textos, ¿ok? Todos esos servicios los brindo. Entonces, cualquier tema de español. Ah, y como ya tengo algunos estudiantes, sobre todo que están en los Estados Unidos y en Europa, aclararles también que ofrezco mis servicios en ambos idiomas, en español y en inglés. Entonces, si a lo mejor tu primera lengua es el inglés, te preocupa que yo te explique en español, pero no te preocupes por eso, porque en realidad pues también puedo darte las clases en inglés, así que eso no es un problema, para que también lo tengan presente y bueno, me recomienden con cualquier persona que me necesite. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en contexto, ¿ok? Solamente déjenme mandar saluditos especiales a la gente que dona de manera desinteresada este canal, a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, que sé que me mandó un cuento que lo tengo pendiente y lo vamos a estar analizando, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Unida, a Verónica, a Janet, a Arelis, a Nadia y bueno, a todas las personas que se han unido, está Berta, está Roxana, hay otras personas que también ya están y pues no me doy tiempo a ponerlos en la presentación, pero les mando un besito y un abrazo por la confianza. Recuerden que si simplemente quieren donar a este canal, okay, pueden donar $2.49 al mes, que es un monto prácticamente simbólico, con el objetivo de apoyar la producción de contenido de mi canal. Y si ya lo que quieren es recibir clases conmigo, entonces ya, pues aquí hay diferentes precios, $49.99, $99.99, que esta es la que les digo que la inmensa mayoría de todos ustedes toman. Pero sí, tengo estudiantes en este nivel de $249 y estudiantes también en este nivel. No, estos dos últimos niveles son mis niveles premium, obviamente. El precio está justificado por la cantidad de horas que brindo en este caso. Y esta membresía de $249 va enfocada sobre todo a personas que quieren una tutora de tesis. ¿Okay? Estamos hablando ya de tesis de investigación, trabajo de monografía, que lleva muchísimo, muchísimo trabajo de mi parte, conjuntamente con ustedes. O sea, eso se ve en los precios. Pero bueno, ustedes eligen, me escriben y nos ponemos de acuerdo. Bueno, y como les digo, cualquier tema de literatura, de poesía, de teatro, de creación artística y literaria, elaboración de microcuentos, análisis de obras literarias, elaboración de tesis, puedes contar con mi apoyo en todo momento y simplemente te unes y me manda un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Te dejo también ahí mi celular. Recuerda que tienes que poner el 505 porque yo vivo en Managua, Nicaragua. También eso hay que tenerlo presente a la hora de agendar los horarios de las reuniones, porque a veces tenemos 10, 15 horas de diferencia, o sea, para que lo tengan presente. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a mover al poema, este poema que se llama Hierro, de José Martí. Les confieso que es un poema que no había leído de él y me lo compartieron y me gustó mucho porque es un poema que dice muchas cosas, que refleja muchas cosas, no es el típico, como siempre digo, poema de amor, sino que es un poema que tiene un gran contenido político. Recordemos que José Martí es uno de los próceres más importantes de la independencia cubana. Fue curiosamente un hombre, un cubano que vivió mucho más tiempo en el exilio debido a que fue deportado debido a sus actividades políticas en dos ocasiones y vivió más tiempo fuera que dentro de Cuba, pero fue una de las personas clave en la independencia de Cuba de parte de España. Entonces, bueno, es un prócer muy importante para todos los cubanos. Además, es un gran escritor. Una de las cosas que más recalco de José Martín es que escribía para niños y escribir para niños es difícil. Entonces, la habilidad que él tenía para crear sus historias, sus cuentos, para atraer la atención es impresionante. Y aunque solamente tiene un libro, porque él murió muy, muy joven, debido a que cuando estalla la guerra,
En Cuba, él decide ir a pelear, lo cual pues, todo el mundo sabía que era un error, porque él más bien era un intelectual, era la cabeza detrás de la revolución. Sin embargo, él quería defender la libertad de su país. Entonces, además, José Martí fue un pedagogo muy importante, trabajó como profesor muchos años en los Estados Unidos, en distintas universidades, y era un hombre muy preparado, estudió derecho. Y además recaudó muchísimo dinero para lograr iniciar la guerra de independencia que hizo Cuba de España, ¿no? Porque recordemos que Cuba fue probablemente de las últimas colonias que se liberó y el personaje José Martí fue clave. Murió, por eso les digo, tremendamente joven, cuando estalla la guerra de independencia, él regresa a Cuba y pues decide ir a pelear. Lo cual pues obviamente le desaconsejaron, le dijeron que no lo hiciera porque realmente él no era un hombre de armas. Sin embargo, pues él sintió la necesidad de pues luchar y desafortunadamente creo que en uno de los primeros combates él cayó, ¿no? En batalla y fue una enorme pérdida. De José Martí podemos decir muchas cosas. Le decía que él solamente tiene un libro que se llama La Edad de Oro. Pero cuando digo solamente un libro, no lo digo como que cualquier libro. En realidad, La Edad de Oro es una compilación de una revista que él estaba muy interesado en sacar, orientado siempre a los niños, que decía que era el futuro del mundo. Y él crea esta revista dedicada también a su hijo Ismaelillo. Y la idea era que fuera una revista que se diera cada cierto tiempo, pero obviamente, pues, por todo lo que pasa, él termina muriendo. Y entonces lo que se hizo fue que se compiló en un solo libro, que les recomiendo porque es muy bueno y es un libro para niños, pero es un libro para niños que está lleno de enseñanzas, de moralejas y todo en un lenguaje muy accesible, ¿ok? Es un libro que vale la pena leer y de hecho en mi canal yo les dejo siempre cuando leo cuentos de la Edad de Oro el link de la descripción para que ustedes lo puedan leer. Un libro espléndido, súper maravilloso. Entonces, vamos a leer el poema Hierro de José Martí, ahora que ya les conté un poquito quién es él, y vamos a hacer el análisis de la figura retórica junto con el contenido y luego la métrica y un análisis en general del poema. Bueno, obviamente desde el título tenemos que tener claro que algo nos quiere decir él con la palabra hierro, lo vamos a entender a lo largo del desarrollo del poema. Vamos a leerlo de una sola vez para darnos una idea general y luego lo vamos a volver a leer y lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, ganado tengo el pan, hágase el verso, y en su comercio dulce se ejercite la mano que cual frófugo perdido entre oscuras malezas o quien lleva, arrastre enorme peso, andaba a poco, sumas hilando y revolviendo cifras. Bardo, ¿consejo quieres? Pues descuelga de la pálida espalda ensangrentada el arpa divia, acalla los sollozos que a tu garganta, como mar en furia, se agolparán y en la madera rica taja plumillas de escritorio y echa las cuerdas rotas al movible viento. Hay algo que me llama mucho la atención. Hay varios encabalgamientos dentro del poema y si se fijan, después de los encabalgamientos, él usa mayúscula. Pensé cuando me habían mandado el poema que era un error de la persona que me había compartido el poema, pero al investigar y preparar este envío me di cuenta que no, que esto fue hecho totalmente adrede. ¿Qué nos habrá querido decir Martí con esos encabalgamientos, pero iniciando el segundo verso con una mayúscula? No lo sé realmente. ¿Cuál era el mensaje oculto? Pero sí comprendo perfectamente el sentido del poema. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahí me perdí un poco el. Bueno, voy a empezar de nuevo. Ganado tengo el pan, hace el verso, y en su comercio dulce se ejercite la mano, que cual prófugo perdido entre oscuras malezas o quien lleva, arrastre enorme peso, andaba a poco, sumas hilando y revolviendo cifras. Bardo, consejo quieres, pues descuelga. De la pálida espalda ensangrentada, el arpa divia acalla los sollozos que a tu garganta, como mar en furia, se agolparán y en la madera rica taja plumillas de escritorio y echa las cuerdas rotas al movible viento. Oh alma buena, mal oficio, tienes, póstrate, calla, cede, lama, y una enumeración ahí. Manos de potentado, ensalza, excusa, defectos, tenlos.
que es mejor manera de excusarlos, y mansa y temerosa, vicio celebra, encumbra vanidades. Verás entonces, alma, cuál se trueca, en plano de oro rico tu desnudo, plato de pobre. Aquí obviamente hay una denuncia política y social, porque siempre Martí también se posicionó a favor de la clase campesina, a favor de la clase pobre de su país. A eso se refiere, ¿no? En plato de oro rico tu desnudo, plato de pobre, pero guarda, oh alma, que usan los hombres hoy oro empañado. Ni de eso cures que fabrican de oro sus joyas, el bribón y el barbilindo. Las armas no, las armas son de hierro. Mi mal es rudo, la ciudad lo encona. Lo alivia el campo inmenso, otro más vasto, lo aliviará mejor, y las oscuras tardes me atraen, cual si mi patria fuera la dilatada sombra, o verso a mí. Muero de soledad, de amor me muero. No de vulgar amor, estos amores envenenan y ofuscan, no es hermosa la fruta en la mujer, sino la estrella. La tierra ha de ser luz y todo vivo. Debe en torno en sí dar lumbre de astro. O estas damas de muestra, o estas copas de carne, o estas siervas ante el dueño que las enjoya o estremece echadas. Y aquí me parece muy curioso, porque el concepto que siempre hemos tenido de José Martí es un prócer muy dedicado a la lucha por su país. Pero en este poema nos damos cuenta que las grandes preocupaciones de Martí son al fin y al cabo las preocupaciones de todos, ¿no? Tener dinero para alimentar a la familia, amores truncados, preocupaciones políticas, pobreza, riqueza, ¿no? Entonces es curioso porque este poema humaniza mucho la figura de José Martín. Te digo, oh verso, que los dientes duelen de comer de esta carne que es inefable, amor del que yo muero, del muy dulce, menester de llevar como se lleva un niño tierno en las cuidosas manos, cuanto de bello y triste ven mis ojos, del sueño que las fuerzas no repara, sino de los dichosos y a los tristes, el duro humor y la fatiga aumenta. Salto al sol como un ebrio con las manos, mi frente oprimo y de los turbios ojos brota raudal de lágrimas. Y miro el sol tan bello y mi desierta alcoba y mi virtud inútil y las fuerzas que cual tropel famélico de hirsutas fieras saltan de mí buscando empleo y el aire hueco palpo y en el muro frío y desnudo el cuerpo vacilante, apoyo y en el cráneo estremecido, en agonía flota el pensamiento, cual leño de bajel despedazado que el mar en furia a playa ardiente arroja. Solo las flores del paterno prado tienen olor, solo las ceibas patrias del sol amparan. Era inevitable que en algún momento mencionara las ceibas, que ustedes saben que es el árbol que de hecho existe en la campiña cubana. Entonces, obviamente, una clara alusión que siempre fue muy patriótico Martí, siempre desde niño, desde que él escribe Abdala, desde que él creo que tenía como 18 años cuando fue enviado a presidio, cuando fue deportado, no siempre sintió mucho amor por su patria y un fuerte deseo de libertad. Por eso siempre en la obra de Martí se ven todas estas ideas políticas, ¿no? Además, quiero recalcar que Martí era un gran maestro y fue catedrático en varias universidades. Ok, sigamos. Del sol amparan como en vaga nube, por suelo extraño se andan las miradas. Injurias nos parecen y el sol mismo, más que en grato calor enciende en ira, no de voces queridas pueble el eco, los aires de otras tierras, y no vuelan del arbolar espeso entre las ramas los pálidos espíritus amados, de carne viva y profanadas frutas. Viven los hombres, ay, mas el proscripto de sus entrañas propias se alimenta. Tiranos, porque aquí nuevamente hay una crítica, y de hecho es una crítica a la clase privilegiada que había en Cuba en ese momento. Entonces, tiranos, desterrad a los que alcanzan el honor de vuestro odio, ya son muertos. Valiera más, oh bárbaros, que al punto de arrebataros al hogar hundiera en lo más hondo de su pecho honrado vuestro esbirro más cruel, su hoja más dura.
Grato es morir, horrible, vivir muerto. Me encanta, me encanta, me encanta este verso. Mas no, la dicha es una prenda de compasión de la fortuna al triste que no sabe domarla. A sus mejores hijos desgracias da naturaleza. Fecunda el hierro al llano, el golpe al hierro, de ahí viene el título. Ahí termina el poema. Entonces, vamos ahora a analizar las figuras y qué quiso decir Martí con este poema que es complejo, porque tiene mucho simbolismo. Vean desde el inicio. Déjenme aquí, que me tiene distraída el teléfono que está aquí sonando. Entonces, ganado tengo el pan, hágase el verso. ¿Qué creen ustedes que quiso decir evidentemente el poema? Bueno, que como toda persona, él tenía que ganarse el pan, él tenía que trabajar, ¿ok? Y cuando tuviera ganado el pan, entonces podía dedicarse a sus versos. Obviamente, la inmensa mayoría de los escritores, ustedes lo saben, que pues no pueden vivir, al menos durante mucho tiempo, de lo que escriben, sino que esto pasa con el tiempo. Entonces, eso es lo que él quiere decir. Ganado tengo el pan, hágase el verso. O sea, ahora que ya trabajé, probablemente después de un día largo como catedrático universitario, se sentaba a escribir en las noches. Entonces, a eso se refiere. Ganado tengo el pan, hágase el verso. Obviamente, el pan representa el dinero, el trabajo. Y el verso, obviamente, su trabajo como escritor. Y en su comercio dulce se ejercite la mano. Aquí es donde le digo que me llama mucho la atención los encabalgamientos. Y en su comercio dulce se ejercite la mano. El encabalgamiento está aquí y todo el poema está construido con encabalgamiento, porque él le quita un pedazo a este verso. La mano debería haber ido aquí, si ustedes se fijan. La mano, vean. Y en su comercio dulce se ejercite la mano. Pero vean ustedes que él quita la mano de arriba, ¿no? Y lo pasa abajo, pero inicia el segundo verso con una mayúscula. Eso es lo que me llama la atención a lo largo de todo el poema. Al parecer es una cuestión de estilo, pero en todo el poema hay muchísimos encabalgamientos, que era una figura también que estaba muy de moda para ese tiempo. Entonces, y en su comercio dulce se ejercite la mano, que cual prófugo perdido, aquí hay un símil, entre oscuras malezas o quien lleva, arrastre enorme peso, andaba a poco. Entonces, aquí tenemos otra figura interesante, arrastra enorme peso, andaba a poco, aquí enorme versus poco. Tenemos una antítesis, recuerden que al ladito siempre yo les dejo los nombres de las figuras, que sé que les tapo yo, ¿ok? Pero recuerden que en el link de la descripción de todos mis videos yo les dejo los imprimibles de las clases, entonces ustedes lo pueden descargar y pueden analizarlo después que vean mi análisis, ¿no? Mi video. Suma hilando y revolviendo cifras. Bardo consejo quieres, pues descuelga de la pálida espalda ensangrentada el arpa divia. Vean ustedes nuevamente otro encabalgamiento aquí. Bardo, consejo quieres, pues descuelga de la pálida espada. Debería estar a continuación, pero él corta el verso y lo manda aquí abajo. Además, aquí en pálida espalda ensangrentada, evidentemente hay un epíteto. Aquí hay alusiones a las diferencias de clases, ¿no? Vean, bardo, consejo quieres, pues descuelga de la pálida espalda ensangrentada el arpa divia, acalla los sollozos. Que a tu garganta, como mar en furia, se agolparán la madera rica, taja plumillas de escritorio y echa las cuerdas rotas al movible viento. O sea, aquí hay muchas figuras literarias. Vean aquí en arpa divia, tiene un epíteto. También hay una personificación, acá hay los sollozos, que a tu garganta, como mar en furia, aquí obviamente hay un símil, se agolparán. Y en la madera rica, aquí hay un epíteto. Taja plumillas de escritorio y echa las cuerdas rotas, un epíteto al movible viento, otro epíteto. Recuerden que los epítetos es cuando nosotros escribimos adjetivos calificativos al lado de los sustantivos comunes. O sea, aquí lo tenemos, como son las cuerdas rotas, como es el viento movible. ¿Ven? Entonces esos son epítetos. O alma, o alma buena, mal oficio. Aquí tenemos una reduplicación, una repetición de la palabra alma, y luego tenemos una antítesis. Buena es lo contrario de mal, ¿no? Entonces aquí hay una antítesis y en mal oficio hay un epíteto. O alma buena, mal oficio. Tienes, póstrate, calla, cede, lame. Esto es una enumeración, ¿no? La enumeración es una figura retórica donde nosotros enumeramos elementos a través de las comas, ¿no? Entonces aquí está, póstrate, calla, cede, lame. Ahí está la enumeración.
Manos de potentado, exalza excusa, defectos, tenlos, que es mejor manera de excusarlos. Y mansa y temerosa, aquí tiene un polisíndeton, la repetición de la I, vicios, celebra, encumbra vanidades. Verás entonces, alma, cuál se trueca en plato de oro rico tu desnudo. Entonces, obviamente aquí hay también una crítica social a los vicios de la sociedad, además a la clase alta cubana, porque Martí siempre fue un crítico de aquella clase que estaba en su país y que oprimía a la otra. O sea, era un hombre muy sensible, bastante parecido, creo que a los ideales también de Federico García Lorca, ¿no? Que eran personas como muy conectadas con la realidad de sus países. Entonces, de eso está hablando. Vicio celebra, encumbra vanidad, está hablando de los vanidosos, de las personas que tienen dinero. Verás entonces, alma, cuál se trueca, aquí tiene un símil, el plato de oro rico, aquí tiene una metáfora, tu desnudo, plato de pobre. Vean ustedes, entonces aquí hay una alusión a ambas clases sociales, ¿no? A la clase rica versus la clase pobre, y por eso el poema se llama Hierro. Pero guarda, oh alma, que usan los hombres hoy oro empañado, ni de eso cures que fabrican de oro sus joyas, el bribón y el bardilindo. Las armas no, las armas son de hierro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Martí cuando menciona oro, cuando menciona joyas, fabrican de oro? Esto es una crítica muy fuerte a la clase social alta de su país, a la clase social que ganaba, que ganaba en ese momento a través de la explotación de la clase marginada, de la clase trabajadora. Y vean cómo la clase rica está representada por el oro, pero la clase pobre está representada por el hierro. Entonces, a eso se refiere. Las armas no, las armas son de hierro. ¿Y quiénes llevan las armas? La clase pobre, ¿no? Y por eso son de hierro, no son de oro. Entonces, aquí vemos esta diferencia de clase. Vean la repetición de armas, arma. Esta figura retórica se conoce como reduplicación, que es la repetición de la misma palabra dentro del verso. Mi mal es rudo, la ciudad lo encona, lo alivia el campo inmenso, otro más vasto. Aquí también hay algo bien curioso. Mi mal es rudo y la ciudad lo encona. Es una crítica, obviamente, a que la clase alta le gustaba vivir en la ciudad. Y vean cómo dice, lo alivia el campo inmenso. ¿Y qué es lo que representa el campo? La gente pobre, el campesinado. Personas para las cuales Martí siempre dijo que debía haber educación. De hecho, cuando él vivió en los Estados Unidos, él era parte de un programa que lo que hacía era enseñarle a niños, trabajadores, a personas de hecho que trabajaban en las minas o que no tenían acceso a una educación formal. Él era profesor en una escuelita nocturna donde iban las personas y podían aprender a leer, escribir, analizar obras literarias. Entonces, él fue un gran maestro, un gran pedagogo, y siempre dijo que el instrumento más importante para salir adelante era la educación. Por eso es que él era un educador. De hecho, hay un canal de YouTube, ahora no recuerdo el nombre, pero que tiene muchos videos sobre educadores importantes, y entre ellos hay un video de José Martí, donde habla mucho de su faceta como educador y de sus propuestas pedagógicas. Que entre esas propuestas pedagógicas estaba que había que enseñar con amor. Porque él decía, no se puede enseñar a los niños con violencia ni con golpes. A los niños se les tiene que enseñar con amor, porque los niños son el futuro del mundo. O sea, él lo tenía muy claro. Por eso escribía para los niños, por eso le gustaba estar con los niños. Por eso él crea la Edad de Oro, que la idea es que fuera pues un semanario que se mantuviera durante mucho tiempo, y desafortunadamente pues él muere y no le puede dar continuidad, y por tanto todo eso se compiló en un solo libro. Entonces, a eso se refiere, lo alivia el campo inmenso, o sea, el campesinado, dice él que cuando él va al campo, él se siente bien porque la gente del campo es sencilla, porque la gente del campo es honesta, ¿no? Lo aliviará mejor. Y las oscuras tardes, vean nuevamente el encabalgamiento, véanlo aquí. Y nuevamente vean cómo él inicia el segundo verso del encabalgamiento siempre en mayúscula. Eso me llama la atención porque es probablemente el primer escritor que veo que hace eso. Honestamente, he analizado muchísimos poemas en este canal.
Cual si mi patria fuera la dilatada sombra, aquí tiene una comparación en dilatada sombra, aquí tiene un epíteto, o verso mío, otro epíteto, muero de soledad, de amor me muero. Vean ustedes qué interesante, esta figura se llama quiasmo. Muero de soledad y de amor me muero, aquí lo puse al ladito. Y el quiasmo es una figura en la cual se invierte el concepto que se está definiendo. Por ejemplo, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Entonces aquí eso es lo que le está haciendo. Muero de soledad, de amor me muero, ¿no? Vean ustedes aquí como él le está dando vuelta a la idea. No divulgar amor, estos amores envenenan y ofuscan. Vean aquí, hay una alusión claramente a su posición como hombre. O sea, porque Martino fue, creo yo, un hombre de muchas mujeres. De hecho, pues creo que solo se casó una vez, tuvo un hijo, tuvo algunos amores, como en el caso de la niña de Guatemala, que fue una relación que tuvo con una muchacha que al final se termina quitando la vida. Es un poema súper triste, pero nunca se le conocieron muchas mujeres, ¿no? Era más bien un hombre de pocos amores. Entonces me llama mucho la atención que haga esta alusión, no de vulgar amor, estos amores, aquí en amor y amores hay una derivación, envenenan y ofuscan. O sea, él está aclarando, no es de amores vulgares, esos amores que en algún momento he sentido, ¿no? Que envenenan y ofuscan. No es hermosa la fruta en la mujer, sino la estrella. La tierra ha de ser luz y todo vivo debe en torno de sí dar lumbre de astro. La tierra, obviamente, hay una clara alusión a su país y una clara alusión a su deseo de libertad. Y también a las mujeres que seguramente en su momento estuvieron en su vida. Estas damas de muestra, estas copas de carne, vean aquí la parte, por eso les digo que es un poema que humaniza mucho a José Martí, o sea, como todo hombre tuvo su deseo de carne en algún momento, estas siervas ante el dueño que las enjoya o estremece echadas. Está súper claro este verso también. Estas siervas ante el dueño, estas mujeres ante el dueño que las enjoye, ¿ok? O estremece echadas. Pues creo que queda súper claro lo que él quiere decir en esta parte. Por eso les digo que humaniza mucho su figura, porque al final él debe haber tenido también algunas novias, algunos romances, y pues él nunca fue un escritor erótico. De hecho, si ustedes leen la obra de José Martí, no hay alusiones eróticas prácticamente en ningún momento, y probablemente este ha sido el único poema que me he leído de él, y me he leído varios, donde hay una cierta alusión a la parte carnal. Pero si te fijan, es muy, muy por arriba, pero que lo humaniza, porque al final, pues como todo hombre, habrá tenido pues sus romances, ¿no? Te digo, verso, que los dientes duelen de comer de esta carne. Aquí me llama la atención mucho esta estrofa. Te digo, verso, que los dientes duelen de comer de esta carne. Es de inefable, ¿no? Los dientes duelen. Aquí hay una sinécdoque, o que cuando nos referimos a una parte, en vez de decir me duele comer esta carne, sino que él menciona una parte del mismo, ¿no? Dientes, eso es una sinécdoque, de comer de esta carne. Es de inefable, amor del que yo muero, del muy dulce menester de llevar como se lleva, un niño tierno en las cuidadosas manos, cuanto de bello y triste ven mis ojos. Entonces, amor del que yo muero, ¿de qué amor estará hablando Martí? ¿Será el amor a la patria o será el amor, algún amor prohibido que él haya tenido? Porque como les digo, él se casó joven, se le conocieron pocas mujeres, no se sabe mucho de su matrimonio, pero bueno, aquí nos queda la gran duda, ¿a quién se estará refiriendo? Amor del que yo muero. ¿Quién será ese amor del que yo muero? No pareciera estar dedicado a su esposa, y de hecho no está dedicado a su esposa porque este poema Hierro lo escribe antes de casarse. Entonces, ¿a quién se lo está dedicando? Del muy dulce menester de llevar como se lleva, ¿a quién llevar? Y lleva, tenemos una derivación, un niño tierno, aquí tenemos un epíteto, en las cuidadosas manos, aquí otro epíteto. ¿Cuánto de bello y triste ven mis ojos? Entonces aquí nuevamente tenemos una sinécdoque, hay una alusión a una parte del escritor. El sinécdoque es sencilla, ¿no? Cuando en vez de referirnos al todo nos referimos a una parte, ojo, frente, pies, manos, ¿no?
del sueño que las fuerzas no reparan, sino de los dichosos y a los tristes, aquí una antítesis, dicha versus triste. El duro humor, epíteto y la fatiga aumenta. Salto al sol como un ebrio, aquí hay un símil. Con las manos, mi frente oprimo. Con las manos, aquí hay otra sinécdoque, mi frente, otra sinécdoque, oprimo. Y de los turbios ojos, un epíteto, brota raudal de lágrimas, ¿no? Aquí hay una hipérbole, hay un sentido exagerado, ¿no? Está diciendo de que está triste, hay un raudal de lágrimas, él llora, y miro el sol tan bello y mi desierta alcoba. Entonces, se siente solo, hay soledad en este poema, por eso dice, y mi desierta alcoba, y mi virtud inútil, y las fuerzas, que cual tropel famélico de hirsutas, fieras saltan de mí buscando empleo. Y el aire hueco palpo y en el muro, aquí tenemos un epíteto, y cuando dice, y el aire hueco palpo y en el muro, aquí hay una personificación, porque realmente no se puede palpar ese aire, ¿no? Aquí y aquí, que cual tropel famélico de hirsutas, aquí hay una comparación. Frío y desnudo, el cuerpo vacilante. Aquí hay un hiperbatón y un epíteto. El orden lógico debería haber sido el cuerpo vacilante, frío y desnudo. Pero vean cómo le da vuelta, frío y desnudo, el cuerpo vacilante, ¿no? Apoyo. Y en el cráneo estremecido, aquí otra sinécdoque, en agonía flota el pensamiento. El pensamiento flota en agonía, aquí hay un hiperbatón. Hay una personificación también, porque el pensamiento no puede flotar, ¿no? En realidad podría flotar un cabello, una pluma, pero el pensamiento como tal no puede flotar. Entonces, aquí lo vemos claramente en forma de figura. Cual leño de bajel despedazado, aquí tenemos un símil, que el mar en furia a playa ardiente arroja. Entonces, aquí en playa ardiente tenemos un epíteto. Solo las flores del paterno prado tienen olor. Aquí hay una clara alusión a Cuba, porque recordemos que este poema se escribe cuando él estaba en el exilio en los Estados Unidos. O sea, vean, solo las flores del paterno prado, o sea, de la madre patria, tienen olor, ¿no? Está extrañando su país. Solo las ceibas patrias del sol amparan, o sea, solo las ceibas de mi país realmente amparan. Como en vaga nube, por suelo extraño se anda. Vean ustedes cómo dejen claro que él está en ese momento en el exilio. Extraña mucho su país. Y es súper curioso porque Martí, a pesar de haber vivido más tiempo fuera de Cuba, definitivamente fue el más cubano de todos los cubanos, ¿no? Lo cual demuestra que lo que define la nacionalidad de una persona no es haber vivido toda su vida en un determinado país, sino el servicio y el amor que sentía por su patria. Entonces, por suelo extraño se anda. ¿Quién anda en suelo extraño? Él, porque ha sido deportado de Cuba por sus ideas políticas de libertad. Las miradas, injurias nos parecen, y el sol mismo, más que en grato calor, hay un epíteto, enciende en ira. No de voces queridas puebla el eco, las aires de otras tierras, vean que él está en otras tierras deportado, y no vuelan del arbolar espeso entre las ramas los pálidos espíritus amados. O sea, aquí tenemos nuevamente los epítetos, aquí, de carne viva y profanadas frutas, vean nuevamente el epíteto, de carne viva y profanadas frutas, viven los hombres, hay más el proscripto, de sus entrañas propias se alimenta. Aquí tenemos otro epíteto, tiranos. Y ahora viene la crítica que yo les decía, bastante directa, a la clase alta, porque él siempre decía que la clase alta en Cuba pues era partícipe de esa falta de libertad, ¿no? Que era una clase que explotaba a la clase obrera, la clase trabajadora, la clase campesina. De hecho, él decía que los campesinos que araban la tierra pues eran la fuerza de un país, sobre todo en esa época. Ahora creo que menos, en el sentido de que, bueno, el tema de la automatización ha generado nuevos trabajos, pero en ese momento él lo que quería obviamente era darle su lugar
a las personas del campo, a las cuales siempre admiró mucho. Y a él le encantaba, de hecho, enseñar a los niños de los campesinos y a los mismos campesinos a leer. Por eso es que era parte de ese proyecto en los Estados Unidos de escuelas nocturnas. Entonces, tiranos, desterrad a los que alcanzan el honor de vuestro odio, ya son muertos. Valiera más o bárbaros que al punto de arrebatarlos al hogar hundiera en lo más hondo de su pecho honrado, vuestro esbirro más cruel, su hoja más dura. Entonces, vean qué duro está siendo con la clase rica. Vamos a volver a leer esta estrofa. Vean, tiranos, desterrad a los que alcanzan el honor de vuestro odio, ya son muertos. Valiera más o bárbaros, o sea, ustedes ricos que no hacen nada, ¿no? Que explotan a los demás, que al punto de arrebatarlos al hogar hundiera en lo más hondo de su pecho honrado, ¿no? Aquí, vean el epíteto, vuestro esbirro más cruel, su hoja más dura. Obviamente esta hoja es una metáfora de espada, ¿no? Entonces, es una manera de criticar esa clase alta en Cuba que no hacía nada por cambiar las cosas, que lo que hacía era, como les digo, explotar a la clase trabajadora, y él era un gran defensor de la clase trabajadora en su país. Grato es morir, horrible vivir muerto. Yo les digo que este es un verso poderoso. Grato es morir y horrible es vivir muerto. No vean, en vivir muerto hay una antítesis. Me recordó mucho al poema Lo Fatal de Rubén Darío, que hay una parte parecida a esto, ¿no? Hay una dichosa el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente, me recordó mucho ese poema también. O sea, vean, grato es morir y horrible es vivir muerto. ¿Y qué era para Martí vivir muerto? Una persona sin objetivos, una persona que no le sirviera a su país, una persona que solo quisiera dinero, poder, ¿no? Una persona que no sirviera a los demás. Sigamos, más no, hay una reduplicación, una repetición. La dicha es una prenda, hay una metáfora de compasión, de la fortuna al triste que no sabe domarla, a sus mejores hijos, desgraciada naturaleza. Fecunda el hierro al llano, el golpe al hierro. El hierro, esta palabra hierro que él está usando representa a la clase trabajadora, obviamente a la clase que trabaja con hierros, que trabaja en el campo, que se esfuerza, que se gana el pan con el trabajo duro. A eso se refiere. Ok, en el tema de la rima, si ustedes se fijan, es una rima asonante, porque si nos movemos, okay, a una de las estrofas, vamos a irnos aquí. Voy a borrar aquí un poco para no confundirme. Recuerden que para identificar la rima dentro de un poema, nosotros nos tenemos que ubicar en la última palabra de los versos. Entonces aquí tenemos verso, ejercite, perdido, lleva, poco, cifra. Si ustedes se fijan, no hay una rima consonante, hay una rima sonante, solamente riman las vocales. Ahora, en el tema de la métrica, que aquí la calculé, casi todos los versos dan 11 sílabas. Recuerden ustedes que a la hora de encontrar la métrica de un verso hay que tener en cuenta lo siguiente. La sin alefa, lo explico siempre en todos los videos. Quiere decir que si una palabra termina en vocal, la siguiente inicia en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal, debe unirse eso en una sola sílaba métrica. Vamos a ver si en algún caso... Sí, seguramente hay sin alefa aquí. Vamos a, solamente para que ustedes vean, porque yo les dejo siempre el documento para que lo descarguen, porque si me pusiera a hacer la métrica en los en vivos quedarían de 2 horas, porque los poemas son largos. Pero vean ustedes cómo podemos ir separando. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la sin alefa. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos dos puntitos que están aquí marcan un quiebre, o sea que si aquí hubiera habido alguna sin alefa no se hubiera creado. Pero bueno, igual termina en pan y después tenemos una H muda. Vamos a ver aquí, vean, la I y luego en vocal forma una sola sílaba métrica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ven? Me da 11 sílabas. Recuerden también que se tienen que ubicar en la última palabra de cada verso. Y si es una palabra aguda,
le van a sumar una al conteo. Si es grave, ¿ok? Les va a quedar igual y si es esdrújula, le van a restar una. Entonces, en el caso de verso, es grave, no se le suma ni se le resta. Ejercite, grave, no se le suma ni se le resta. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 sílabas, perdido, es grave, no se le suma ni se le resta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lleva, es grave, no se le suma ni se le resta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11, que había una sin alefa allí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven la sin alefa? ¿Ven? Termina en vocal y después en I, en vocal o en H muda te forma sin alefa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me da 11 sílabas. Y de hecho, casi todo el poema está construido en versos de 11 sílabas, aunque algunos dan 12, 9, pero bueno, tenemos también este plato de pobre, obviamente, que tiene 5 sílabas. Entonces, aquí vemos también una de las características del modernismo. Recuerden ustedes que José Martí se considera uno de los precursores más importantes del modernismo. El padre del modernismo es Rubén Darío, pero uno de los precursores más importantes de este nuevo movimiento es José Martí. Y una de las cosas que perseguían los modernistas eran reformar la manera en que se escribía. Por eso ellos combinaban los versos de arte mayor con los versos de arte menor. Esto que está haciendo José Martí, que ahora nos podría parecer muy común, pero que en su época era muy disruptivo, era novedoso. Porque recordemos que lo que se acostumbraba en el siglo de oro español era manejar el término del soneto, ¿no? Eran sonetos. Entonces, la idea de los modernistas era encontrar su propio estilo, combinar versos de arte mayor con arte menor. No mantenían normalmente una métrica perfecta. Estas combinaciones que ustedes ven no manejaban una rima consonántica, casi siempre una rima asonántica. ¿Okay? Y eso lo vemos a lo largo de todo el poema. Aquí yo siempre les dejo el poema para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan analizar. Y bueno, vamos a leer un poquito esta breve reseña que traje de José Martí, llamado José Julián Martí Pérez. Nació en La Habana en 1853 y murió en Dos Ríos, Cuba en 1895. Fue un político y escritor cubano, un destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Nacido en el seno de una familia cubana con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales de José Martí y decidió dedicarse personalmente a su educación. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la Guerra de los 10 años entre 1868 y 1878 y el encarcelamiento de su mentor, inició su intensa actividad revolucionaria. Publicó en la Gacetilla El Diablo Cojuelo y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poeta dramático Abdala. Vamos un día a analizar este poema Abdala. Y a los 17 años, José Martí fue condenado a nada más y nada menos que 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que por su estado de salud le valió el indulto. Fue deportado a España. En este país publicó su primera obra de importancia, el drama La Adúltera. Un día lo vamos a analizar también en el canal. Inició en Madrid sus estudios de Derecho, se licenció en Derecho, en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. Bueno, obviamente porque en ese tiempo Cuba pues era una colonia de España. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México.
Allí se casó con la cubana Carmen Zayas Bazán y poco después, gracias a la paz de San Juan, que daba por concluida la guerra de los 10 años, se trasladó a Cuba. Fue deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas de su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria, y fue allí donde él empieza a trabajar como profesor y era parte de un proyecto, como les decía, de una escuela nocturna para niños y para familias de clase pobre o baja que no pudieran pagar su educación y que recibían, además de comida, educación gratuita. Y él no cobraba nada por ese trabajo. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba. Y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. En ese momento se convirtió en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. De hecho, Martí va a tener un impacto importantísimo porque gran parte de las armas y del dinero que se necesitaba para financiar una guerra, porque qué decirlo, una guerra independentista es sumamente cara, lo consigue José Martí en el exilio. 2 años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, cualquiera que... Bueno, ustedes saben que yo nací en Cuba, entonces estos son nombres que para mí pues, son muy importantes, ¿no? Máximo Gómez también, un líder de la independencia en Cuba, se incorporó a una nueva intentona que daría lugar a la definitiva guerra de independencia entre 1895 y 1898. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba, pero fue abatido por las tropas realistas en 1895. Contaba apenas con 42 años y junto a Simón Bolívar y José de San Martín, José Martí es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Bueno, y esa es una breve reseña que les traje, muy breve, porque lo que vamos a hacer es que en el canal vamos a tener un en vivo sobre la vida de José Martí, porque hay muchos secretos y muchas cosas que, como les digo, no se saben de él, porque obviamente su faceta independentista, su faceta como escritor es la más importante, pero también hay una faceta como ser humano. Entonces vamos a tener un en vivo donde les voy a contar, como siempre, esos secretos, ¿no? Ay, disculpen la tos, pero es que estaba un poco agripada. Les voy a contar algunos secretos interesantes de este prócer de la Revolución Cubana. Y bueno, a manera general podemos decir que en este poema Hierro, el escritor refleja su gran tristeza, su soledad, porque está en los Estados Unidos, deportado. Obviamente él está tratando de regresar a Cuba, pero le va a tomar varios años. Se siente triste en este país, extraña la ceiba, extraña el paisaje cubano. También en la obra vemos una profunda crítica a la clase rica, a la clase alta de su país en Cuba y una manera de rendirle honor a la clase trabajadora, a la que trabaja con hierro, a la que cultiva el campo, la tierra, una clase a la que Martí siempre admiraba. Es un poema, además, que tiene un gran simbolismo porque humaniza mucho la figura de José Martí, que seguramente tuvo amores, que seguramente pues, enfrentó dificultades económicas, como lo dice al principio del poema, ¿no? Ganado tengo el pan, hágase el verso, porque la verdad es que José Martí no provenía de una familia rica. Él vivía de su trabajo y obviamente el trabajo político que él ejerció fuera de Cuba era un trabajo que le consumía muchísimo tiempo. Pero además, recordemos que él después va a casarse, va a tener un hijo. Entonces, también él refleja en la obra, aunque se escribió antes de que él se casara, pues las necesidades económicas que tiene todo ser humano. Y que aunque él quisiera pues, dedicarse completamente a la docencia, a la actividad política, pues también él tenía que trabajar, tenía que vivir de algo, ¿no? Entonces, vemos esa parte humana de José Martí, que yo creo que es algo bastante poco explorado en su poesía. Y por eso me parece que Hierro es un poema que debe leerse con cuidado porque humaniza esta figura, ¿no? Refleja preocupaciones, tristezas, amor por su patria, rechazo por la tiranía, una reivindicación de las clases pobres de su país, un deseo de volver a Cuba. Hay un gran uso de figuras retóricas, lo cual es difícil. Okay, no es tan fácil llenar un poema con tantas figuras retóricas o de pensamiento. Siempre se las dejo a la par, pero tiene metáfora, hipérbatón, epíteto, símil, antítesis.
muchos epítetos dentro del poema. Sus encabalgamientos me llaman mucho la atención. Si ustedes fueran a hacer un examen y les pusieran este poema, indudablemente dentro del análisis hay que mencionar que él tiene todo el poema lleno de encabalgamientos, pero el segundo verso del encabalgamiento siempre lo inicia con letra mayúscula. Y eso es algo extraño. Es el primer poeta en el que veo eso. Obviamente habrá querido decir algo. Busqué mucha información antes del en vivo y hay muy pocos sitios que analicen este poema porque es un poema no muy conocido de él, pero sí me llamó mucho la atención ese tema del uso de mayúsculas. Bueno, y ese ha sido mi análisis del poema Hierro de José Martí. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro. Recuerden que lo más importante a la hora de leer un poema es entender lo que el poeta quiso decir, es encontrar todas las figuras retóricas o de pensamiento. Recuerden que tienen que analizar la rima. Recuerden ustedes que si tienen dudas sobre las figuras retóricas o de pensamiento, en mi canal yo tengo 35 videos donde explico las figuras poco a poco. De hecho, hay un solo en vivo que es largo de 2 horas donde explico aproximadamente, creo que son 30, las 30 figuras más importantes, pero también tengo videos cortitos de 10 minutos por si ustedes quieren empezar poco a poco. Les recuerdo también que dentro de un mismo verso pueden coexistir al mismo tiempo varias figuras retóricas o de pensamiento, porque es un tema que me hacen muy recurrentemente. Bueno, espero que les haya gustado el en vivo, espero que haya quedado claro. Si a ustedes les gustaría que analizara otros poemas, me lo pueden compartir en la casilla de los comentarios o me lo pueden enviar a mi correo electrónico. También si desean recibir clases conmigo vía Meet, aquí les dejo mi correo y también mi celular. Les pido también que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales y que sean parte de esta comunidad, porque nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores y cuando lleguemos a los 30.000 suscriptores vamos a tener un envío muy especial donde voy a contestar todas las dudas y preguntas que tengan. Así que pues los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.